Arrancamos con el ping-pong, pido aplausos. Aplausos pido porque tenemos a nuestra Ro embarazada. Qué lindo te queda el vestido. ¿De dónde será? De Paola Santos, déjame agradecerle, Yuri. Como siempre, ya Forever Summer por las extensiones. ¡Qué lindo! Gracias. Puedes empezar. Con... Bueno, muchas gracias. Con las preguntas picarescas. ¿Cómo lo arranca usted con Tito Ferro? Bueno, sí, voy a arrancar con Tito. Sí, tranqui, tranqui. Venimos tranqui. A ver, Tito. Vos que lo tenés cerca a Carrasco, ¿qué color de colestón usa en el pelo? Un castaño claro, creo que es. Caoba volumen 4. Un 5 debe ser más o menos, ahí va. Diga. ¿Quién levantaba más minas en la adolescencia? Opa. ¿Vos o Iñaki? Iñaki, lejos. ¿Sí? Opa. No te tires tan abajo. Mentí, mentí que tenés la cámara ahí, por lo menos. Bueno, vamos a creerle. A ver, Tito, no te voy a preguntar cuál fue el mejor gol que recordás, porque tenés menos goles que Leo Gamalho Nacional. Ah, es bravo. Pero ¿cuál fue el mejor, la mejor patada? Esa seguro la recordás, a ver. La que le pegué en una Libertadores a el que jugaba en Banfield, que jugó un poco, que no me acuerdo cómo era. Bueno, no me sale ahora. Que iban... Arrancó el partido, 2 minutos, iba el Tito. Y después me había puesto, en el diario de Argentina, me había puesto el premio a Terminator, fui yo, porque lo arruiné. Que no me acuerdo cuál era el nombre ahora, pero... ¡Qué clavo! Salada, salada. Era para echarme, pero como era, iba 2 minutos... Me arranque. Lo arruiné, vos, pero lo arruiné mal. No jugó. Acá no dieron un paseo, estaba James Rodríguez. No me acuerdo el nombre del loco. Que jugó en Boca y eso. Herbiti. Herbiti, muy bien. Y la computadora. Acá vino, lo dieron un paseo y yo voy allá y digo, acá se la tengo que dar porque a mí no. Y ganamos 2-0 ese partido, bien. Bien. Gracias a la patada del Tito. Bien, Tito, bien. Talito. A ver. ¿Qué es lo más extraño que te tocó ver en la radio hasta ahora? Y sacanos a nosotros, obviamente, que estamos toditos tomados. No nos conté a nosotros. Yo voy poco a la radio. Fíjate que estoy los sábados nomás ahora y... Lo más extraño que me pasó cuando estaba en la Sport, recibirlo el lunes de mañana en el estudio, después de después de loco por el fútbol. El abravísimo. Sucio, me imagino. Y el hombre, pará, y el hombre sabe cómo se ponía, ¿no? No, no, ni que hablar. Los chicos con mis. Ay, qué asco. Bueno, a ver, Tito, hace años trabajabas cortando leña de delineador, ¿verdad? Nos contabas hace un rato. ¿Es por eso que en la mitad de la cancha metés cada hachazos tremendos? No, no, si a mí me dicen leñador por eso. Porque yo soy un jugador que juega, me gusta jugar también, no es solo patada. Me pusieron leñador por eso, porque trabajé en los montes, pues si no. Me quedó la fama, ¿no? Sí, claro. Me quedó por eso, no fue por otra. Tano, te fuiste unos días a Rusia. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a tu casa? Claro. ¿Ir al baño? ¿O viste que hay gente que no le gusta ir a otro baño? No, tal cual. A hacer el dos. ¿Mucho tiempo? ¿Atender a la patrona o otro? No sé qué. Quedo con... Lo primero que hice fue agarrar a mi hija. De las opciones, sí. La opción número 2. ¡Qué lindo! ¡Se puso al día! Se tenía que poner al día, chicos, porque si no, esto viene como es, ¿no? ¡Qué lindo! Bueno, a ver, Tito. El look rapado en tu cabellera es porque te gusta, para ahorrar shampoo o porque se te cayeron toditos los soldados. No, tengo una anécdota. En Danubio, cuando estaba con el Coco Conde tenía un pelo, no sé lo que era. Claro. Largo, pero era malena el pelo, ¿viste? Porque era malena. Y yo decía, vos, pero si el Coco se deja eso... Así yo me lo puedo dejar. Me lo empecé a dejar crecer y empecé a invertir en crema y en esto, en lo otro. Y empecé a invertir. Y los pelos me crecían para los costados. No era para abajo. Dije, no, ya está, me lo rapo y más fácil, papá. Y ahora se me empezaron a poner la chapa también acá arriba. Claro. Que mi mujer me dice, afeitate, pues te estás viendo la peladilla arriba, me dice. Qué lindo. Tano, la última. La última, bueno. Vamos. ¿Con qué comunicador de la radio tenés más onda y por qué? Y bueno,
la verdad que por la cantidad de tiempo que venimos trabajando con el Leo. Sí. Hay que fumarlo tanto rato. ¿Cuántos años, Tano? No, a Leo, en del Sol los dos. Después estuvimos en otro tipo, pero básicamente eventos. Bien. Haciendo mucho evento. Pero si no, después sacando a mi compañero, yo creo que... Que con todos, ¿no? Con todos. Pero especialmente con los muchachos de Loco por el Fútbol. ¡Qué lindo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, a ver. Cambiamos, Ro. Sí, vamos a cambiar roles. Ahora yo le voy a preguntar al Tano. A ver, ¿alguna vez invitaste a cenar a Carla? ¿Te hiciste el romántico y era todo canje? Negativo, jamás. ¡Bien! Todavía no conseguí un canje por alimentación. Si estaba, no dudes. Claro. No, es verdad, es verdad. Tenés razón. Tito, sí. ¿Qué pega más? ¿El alcohol rectificado con jugo, el cemento de contacto o vos? ¡Opa! No, me está matando. Me está matando. Yo creo que el alcohol, ¿no? No. A ver, Tano. ¿Hacés Abran Cancha en Del Sol FM al mediodía? ¿Los fines de semana o el sábado ahora, no? Sábado. ¿Te pasó de tener un evento el viernes y tener que ir todito detonado? Yo no me sucede porque me retiré de verdad hace años. Y tomo refresco únicamente. Es muy prolijo lo que pasa, sí. Ojo, ahora, ¿no? Claro. Tuve mis épocas. Ahora. ¿Cuáles son las épocas del Tano? ¿De llegar todos rotos? Sí, todos. A laburar nunca. A laburar nunca. Sí, sin dormir. Sin dormir, claro. Sí. Pero no, hace años que estoy muy prolijo. Qué lindo. Aparte usa chapéu rosado. ¡Aprendan! Voy a aprender, a ver si les sigo los consejos. Sí. Tito, ¿en qué club te gustaría retirarte y por qué? Si te dan uno para elegir. Y si me dan a elegir. Y no, yo creo que Feni, porque ya hace 5 años que estoy en el club que he estado más. Y la verdad que me gusta, me siento cómodo. Y la verdad, aunque está, todos saben que juego en Nacional y soy hincha de ese equipo, pero la verdad que Feni. Creo que sería el equipo que me gustaría retirarme, ¿no? Bien. ¿Tenés el curso de técnico o no todavía? No, gerencia deportiva. Bien, va por ahí. Sí, va por ahí, muy bien. A ver, Tano, ¿qué invitado te gustaría entrevistar que hasta ahora no pudieron llevar? Atento, no vale decir Daniel Enrique Richard porque creo que no está dando nota este año. Pero, ya fue Daniel. Fue Daniel, claro. Fue loco por el fútbol. Me gustaría entrevistar a Tabaré Vázquez, el presidente. ¿Ya lo has intentado y no se pudo? Hicimos algunos tiros por elevación, pero no, se fueron por arriba del Yuri, horizontal. Yuri, maneja tus contactos, por favor. Ramón. Con Yuri hablamos, por el tema. Sí, sí. Ramón. Claro. Dice que no, tal. Que no, bueno. Tito. Porque pasaron todos, ¿no? Sí. Me falta... Pasó Daniel Martínez. Tabareno, sí. Me gustaría. ¿Pasó la calle? Sí. La calle, sí. Sí, pasaron todos. Tuvo Alonso el sábado pasado. Ahora el sábado que viene está Constanza Moreira. Ah, mirá qué interesante. Bueno. Ya fue. Sí, claro. Bueno, Tito. Cuando ves un pendejito que sube a primera y se pone perfume y se depila la ceja, ¿se le arrima el cuerpo? ¿Se le dice algo? Y algo se le tiene que decir. Hay que hacerlo sentir un poquito ahí. Esto no es así. Le decimos, esto no es así, mijo, acá. Claro. Primero hay que ser hombre, después hay que jugar. ¡Claro, maldito Ro! ¡Feni, claro! ¡Claro! Bueno, vamos con la última. Tano, sos un tipo de radio. ¿Qué le agregarías al programa Locos por el Fútbol y qué le sacarías? No vale decir que lo sacaría a todos, bueno, a todos ellos, a mí, salvo a mí, porque nos dejan pegados. No sé si le sacaría algo. A ver, a nivel de crítica creo que era un programa netamente 100% de humor y ahora tiene una entrevista más periodística. Sí. Y me gustaba un poco más la otra versión.
No le sacaría nada, me divierto muchísimo, muchísimo. Capaz que acortaría un poco la tanda. ¡Ay, no! ¡No saques! ¡Vamos, vamos! Antes que se me caigan los avisos, rápido, la última, Tito. ¿Cuál fue el gol que gritaste más? Te la hago más fácil. ¿Cuál fue la expulsión que te dio más bronca? A ver. ¿El gol que grité más? Sí. Y fue el gol que hice con Nacional a Racing, que fue cuando llegué a Nacional, no estaba jugando. Y bueno, ese partido entré, me puso Acevedo, Eduardo Acevedo. Feliz. El amigo de ustedes. Sí, afuera del área. Y bueno, de ahí, gracias a Dios, agarré la titularidad y hasta que me fui titular y bueno. Ese fue el que grité más, porque también en parte. ¿Se limpió Carrasco, vos no? Qué lindo. No, Juan, no. Yo llegué y. Bueno, fue Juan el que me vendió. Vamos a decir, él siempre dice que me vendió. Bueno, en realidad hizo una cosa que nadie hace, pero está, la verdad que en parte fue él, ¿no? Porque cuando me vienen a ver de México, yo jugué el partido ante Concha Central, me echan, pero no fue por patada, ¿no? Fue por una mano que hice, se la atajé. Y me echaron, me expulsaron, jugó el Facu, Piri. Y bueno, Juan viene y me dice, mira Tito, el Facu anduvo bien y vas a tener que esperar. Y yo sabía que me venían a ver de México. Y al otro partido jugamos contra Danubio. Y está, no le dije yo, ¿no? Y termina, te la avisaron, termina el primer tiempo, Facu un partidazo se estaba mandando. Me llama Juan para el baño y me dice, escuchá, ¿por qué no me dijiste que te venían a ver? ¿Y cómo te decís, Juan, yo? ¿Qué crees que te diga? Yo no te puedo decir, le digo. Dice, dale que vas a entrar, dice. Ah, imagínate, el Facu, lo menos que pensaba que iba a salir él. Y el tipo no se le mueve un pelo, ¿no? Entró y dice, Facu, salí vos, entra el Tito. ¿Sabés cómo que era el Facu? No. Me acuerdo de ese partido. Y justo entré, dice, la verdad es que los engañé a los mexicanos, hice una jugada, metí un pase de gol, todo, así que. ¿Te fuiste? Y me fui. Con esta hermosa historia, redondeamos este tipón con un aplauso. Sí, un aplauso. Gracias, muy bien. Y nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Locos por el Fútbol. Sí, ahí le tuve que dar un perfume, ¿no? Dos. Dos, 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 sí. Dos promos Ultra Wash. Y te ves el mundial en tremenda pantalla. Un hermoso LED Hyundai. 32 pulgadas HD. En 12 pagos de 798 pesos. 23.55.000. Dos promos Ultra Wash más este hermoso LED Hyundai HD de regalo. Ultra Wash. Bienvenido a casa.